Atención, chicos y chicas, porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con support 24/7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo, ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno, porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar $5 utilizando el código Black. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales, haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que ¡vamos al lío! Empezamos con un Ace a USP. Estamos en Dust 2, claro que sí. Ha vuelto el mapa y esto es una barbaridad. Menuda torreta había en B. Continuamos. Bueno, esto fue un jugadón, aunque no le sirvió de nada al titán de Zaigu. Por cierto, chicos y chicas, en los comentarios, decirme si os gustaría mañana un vídeo de las mejores jugadas de esta IEM tan maravillosa. Las cosas como son, perdí el mapa Vitality, pero es una ronda que es que era imposible ganarla, no sé cómo lo hace. En fin, seguimos. Este es mi mejor clip de Counter-Strike 2. Qué raro ver un clip en este mapa, ¿eh? Vamos a ver. Mata al primero. Mata al segundo. Mapa de office, si no me equivoco, ¿no? Mata al tercero. Madre del amor hermoso, cómo va el pibe. Dice que está chiteando. Mata al cuarto de un Noscope. Es una bar... Es muy, muy, muy buen clip el que acabamos de ver. Uno de los mejores sprites que he hecho en Counter-Strike 2. Vamos a ver. Las afuera. La esquiva. Uno, dos. ¡Wow! ¡Hostias! Vamos a verlo repetido de nuevo. Es muy raro ver un transfer, matar a cuatro y todo de headshot, ¿eh? Puede ser de los mejores spray transfer que haya visto en este videojuego, ¿eh? ¡Chapo! Vamos a ver ahora una play a Deagle. Estamos en vértigo, en el nuevo. Vamos a ir a matar primero. La zona smoke. Segundo. Tercero. Cuarto. Clipazo, ¿eh? ¡Mira, ha guardado el clip! ¿Y esto sigue? Vale, dice que está justo delante. Entiendo. Pero cómo está el nivel de la comunidad esta semana, ¿no? En fin, seguimos en vértigo. Nuevo bus que se ha descubierto. Qué raro que sea en el bombsite de B, que no es el que ha cambiado. A ver. ¿What? Y puede ver toda esta zona. ¡Pero qué hace con la MP5, el pibe! ¡Se lleva dos! O sea, no está nada, nada mal. Eso sí, tenéis que cubriros de rampa. Crazy, dice ese clip. Se ha encontrado 6 chetos el pobre. Ok. ¿What? El siguiente clip, atención. He jugado 100 de horas, encima es vértigo. Y no sabía este Wallban. Vamos a descubrirlo. Vale. Ahí ha matado a uno de Wallban, efectivamente. Vamos a ver el modo 100, entiendo ahora. ¿Cómo la ha matado? ¿What? ¿Por la puerta? ¿Alguien sabía eso? No tenía ni idea, la verdad. ¡Vamos con Kenny! A ver qué se encuentra el titán. Mata al primero. Uno para tres. Mata al segundo. A ver qué es lo que hace para matar al último. Ok, le ha dado headshot, ¿no?
Pero tío, no era humillarlo, Kenny, no era humillarlo. Y el último clip, flipad. Monesi juega en la cuenta de Stewie y hace esto. Vamos a ver. Uno. Dos, tres, cuatro. ¡Oh, man! O sea, me estás diciendo que Monesi está jugando en la cuenta de Stewie. Con una sensibilidad distinta, con un todo distinto. ¡Oh, man! Y hace esto. La gente que fuera buena. Y ahora es el turno de la segunda sección. Vamos con los feels y momentos graciosos. El clip dice lo siguiente. Os voy a enseñar un truco de magia. Van a aparecer medio equipo terrorista. Vamos a ver. Ok, ahí vemos a uno. Granada. Y de repente aparece tres. Oye, buen truco. Deberías dedicarte a la magia. Nada mal. Muy bien. XT. Vamos a los Meister. Se va a caer, ¿no? O sea, está cantadísimo. Vale, se está intentando ocultar y se cae este tío. Le intenta matar. Le intenta matar. A lo mejor te puedes ocultar en esa zona, no tengo ni idea. Menuda aquí la cuchillo. Vamos a ver a aquí a la amiga que ha acuchillado efectivamente el aire. Ha conseguido esa kill tan maravillosa. Mi AVP se puso un poquito tontita. ¿A qué se refiere? Un poquito excitada. Perdona. Hola, voy a repetirlo. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿What? En fin. Y último clip. Antes de acabar el vídeo del día de hoy, no hay AVP para mí en esta ronda. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ok, se están dando la vuelta. La bomba no ha sido plantada. La tienen side. Creo que justo delante tiene una VP. No sé a lo que se refiere. Vale, el terror está dando toda la vuelta, limpiando todo el site. Ese tío está agachadísimo. Tiene la VP ahí, no entiendo. ¡No! ¿Pero por qué no dispara con la USP? ¿Qué hace, tío? A ver, también hay que tener mala suerte para que la web esté sin balas, las cosas como son. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy, como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!